Cordial saludo para todo el pueblo de Venezuela. Feliz noche. 7:30 minutos, información de último minuto por nuestra pantalla. Al hilo telefónico, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, luego de la reunión de la Comisión Presidencial, presenta el balance de la lucha frente al COVID-19 en nuestro país. Vicepresidenta, feliz noche, la escuchamos. Bueno, muy buenas noches, Barry. Como siempre, dando la información oportuna a nuestro pueblo, trabajando. Ya hoy es miércoles, llevamos 3 días de cuarentena radical en la fórmula del 7+7 de Venezuela, donde corresponden estos 7 días a el quédate en casa, donde todos debemos sumar esfuerzos para contener la propagación del COVID-19 en nuestra patria. Al respecto, debemos informar que en las últimas 24 horas se han registrado 1.016 casos de transmisión comunitaria en todo el territorio nacional. La entidad con la mayor cantidad de número de casos es el Distrito Capital, con 262 casos. Aquí vemos las parroquias. Hoy hay casos registrados en 21 de las 22 parroquias del Distrito Capital. El Valle con 42 casos, Caricuao 33, Catia, Parroquia Sucre, 31 casos, El Paraíso, 16, El Recreo, 15, San Bernardino, 15, Coche, 14, San Juan, 12, Santa Rosalía, 9, Antímano, 8, La Vega, 8, El Junquito, 7, Macarao, 7, Altagracia, 7, La Pastora, 6, La Candelaria, 5, San Agustín, 4, San José, 4, 23 de enero, 3, Santa Teresa, 3 y San Pedro, 2. Eso registra en total 262 casos en el Distrito Capital. De igual manera, el segundo estado es el estado Zulia, con 166 casos. El tercer estado es Miranda, con 153 casos. Hoy está a la cabeza el municipio Baruta de Miranda, con 28 casos. Le sigue el municipio Sucre, Petare, con 21 casos. Ocumare del Tuy, 13 casos. Higuerote, 12 casos. El Atillo, 11 casos, y así en 17 de los 21 municipios donde en las 24 horas, las últimas 24 horas, se han registrado nuevos casos. Luego le sigue el estado de La Guaira, con 116 casos, Nueva Esparta, 83 casos, Aragua, 38 casos, Apure, 34 casos, Sucre, 29 casos, Lara, 26 casos, Mérida, 22 casos, Delta Macuro, 20 casos, Carabobo, 15 casos, Anzoátegui, 14 casos, Barina, 10 casos, Bolívar, 7 casos, Guárico, 7 casos, Yaracuy, 5 casos, Táchira, 4 casos, Portuguesa, 3 casos y Trujillo, 2 casos. Son los 1.016 casos de transmisión comunitaria a los cuales debemos sumar 111 casos importados. De estos 111 casos importados, Barry, 107 son procedentes de Colombia. Ya Colombia tiene en Venezuela 6.210 casos registrados de personas que retornaron a nuestro país y vinieron contagiadas desde Colombia. Luego tenemos 3 casos de Ecuador y 1 caso de Perú. 111 casos que sumado a los 1.016 da un total de 1.127 casos registrados en las últimas 24 horas. Bueno, también hay un número importante que queríamos compartir con la población y es que del caso total que ha tenido Venezuela en el desarrollo de la pandemia del COVID-19, el 82% están felizmente recuperados. A ellos se les garantizó el tratamiento gratuito conforme a los protocolos de la Comisión Presidencial y ya podemos decir que solamente están activos 8.573 casos. Quería hablar también sobre la condición de los pacientes. Hoy tenemos 101 pacientes en terapia intensiva, que estamos prestando todos nuestros esfuerzos, nuestra atención, los tratamientos recomendados por el protocolo de la Comisión Presidencial y bueno, tratando de preservar la vida de estos compatriotas
que hoy están padeciendo síntomas muy graves de COVID-19. De igual manera, tenemos 631 pacientes con síntomas moderados, tenemos 1.081 pacientes con síntomas leves y un 80% de todo el universo de los casos activos, que son 6.760, sin síntomas actualmente. Bueno, Barry, tenemos igual el penoso deber de informar que en las últimas 24 horas hemos presentado 7 personas fallecidas, 2 de ellas en el estado Apure, 2 en el estado Miranda, 2 en el estado Táchira y 1 en el distrito capital, que suman lamentablemente 398 personas fallecidas víctimas de esta terrible enfermedad. Del estado Apure es un hombre de 74 años y otro hombre de 65 años. El estado Miranda es un hombre de 56 años y una mujer de 68 años. Del estado Táchira tenemos un hombre de 69 años y otro de 84 años. Y en el distrito capital de la parroquia del Valle tenemos un hombre de 80 años. Bueno, transmitimos nuestras condolencias a todos sus familiares, a sus amigos, a sus deudos, por la penosa situación que están atravesando víctimas del COVID-19 en Venezuela. Hoy estamos también con las jornadas de limpieza y desinfección a través de la Misión Venezuela Bella, a través de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, todas las alcaldías, gobernaciones, el gobierno nacional activado en estos mecanismos de gestión pública para desinfectar espacios comunes de uso de nuestra población. Ustedes deben estar viendo en pantalla las imágenes. Ahí están desplegados en el territorio nacional en estas jornadas de desinfección y de limpieza instruidas por el presidente Nicolás Maduro. No quería despedirme, Barry, sin antes, bueno, reiterar el llamado a nuestra población a respetar la cuarentena radical que corresponde a estos 7 días. Solamente las personas excepcionadas que corresponden a los sectores beneficiados por excepción a estar fuera de casa son los autorizados. Los sectores de servicios públicos, de salud, de alimentación, todos los que tengan que ver con estas áreas prioritarias de atención al pueblo venezolano. De resto, todos debemos quedarnos en casa, respetar la cuarentena. Y es la única manera eficiente, se ha demostrado así en el mundo, para poder cortar con los mecanismos de contagio y transmisión del coronavirus. Bueno, Barry, nosotros seguimos en contacto, haciendo evaluación de la incidencia de los casos. Estamos desplegados en el casa por casa también, con el mecanismo de despistaje ampliado y personalizado, con el número de pruebas que ya supera el 1.780.000 pruebas, lo que da casi 60.000 pruebas por millón de habitantes. Seguimos por este camino de la búsqueda de los casos para que, bueno, no lleguen los casos agravados al sistema de salud, sino que podamos darle una atención prioritaria y primaria en el primer desarrollo de la enfermedad. Bueno, muchísimas gracias por la atención al pueblo venezolano. Y mañana, sin duda, estaremos dando mayor información. Muy buenas noches. Buenas noches también para usted, a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, el reporte que diariamente ofrece Venezuela desde el pasado 13 de marzo del 2020. Le llegaron los dos primeros casos provenientes de España. Desde entonces se han reportado más de 47.000 casos, exactamente lo que ha sucedido, recuperados el 82% del total de los casos que tiene Venezuela en este transitar que ya lleva 171 días en cuarentena. Es nuestro país, la nación del continente americano, que tiene la mayor cantidad de días en cuarentena.